arranca el mes de la herencia dominicana, el mes de la patria, como dicen. Pero que es que eso cosas nada más se acuerda a usted. Hay unas cuantas personas que fue es tan importante el mes de la patria dominicana, o sea, el mes de completo, que la Casa Blanca en febrero celebra un encuentro en donde el presidente de los Estados Unidos, llámese quien sea que esté, estuvo una vez, estuvo Obama, estuvo Trump, estuvo también Biden, va a una cena donde están la mayoría de los dominicanos, y en esa cena, ahí, bueno, pues se habla de la importancia de los dominicanos, cómo los dominicanos contribuyen al desarrollo de los Estados Unidos y todo esto. ¿Tú me entiendes? Entonces, se invitan personalidades. Hay una tremenda controversia con una invitación que se le hizo a Toquicha, que yo no entiendo por qué puede haber una controversia con una invitación a Toquicha. Porque ella no es la representación de la República. Perdón. No, pero está bien. Pero vámonos, te estoy diciendo porque tú me estás diciendo. Vámonos por parte como Jack el Destripador, por favor. Como Jack el Destripador. Okay. El mes de la patria dominicana no es un. O sea, el invitar a la comunidad dominicana no es invitar lo que usted considere, usted, Doña Milagro, los demás, quién está bien y quién está mal. Se está invitando a la comunidad dominicana. Se está hablando gente de descendencia dominicana, nacido en República Dominicana. Eso no lo dice. Pero debería Debería. Pero no lo dice. Eso es lo que ustedes aspiran, ¿no? Y además, yo le voy a decir esto, yo denoto en ustedes algún tipo de envidia, porque de una u otra manera, el nombre de Toquicha se ha destacado a niveles increíbles. Ahí estoy de acuerdo. Toquicha es un artista, usted le guste o no le guste, porque lo que pasa ahora es que el arte, lo que yo consideraba anteriormente el arte, ha cambiado tanto en el gusto de la gente. Esta generación de ahora, la generación X, no tiene el gusto que teníamos nosotros. Matías. Le gusta lo inmediato, le gusta, mire, le gusta el sexo. Le gusta el desenfreno, le gusta la droga, le gusta la satisfacción. Ah, pero ven acá, Mateo. De eso hablan. Y hay que aplaudirlo. Perdón, de eso es que hablan la mayoría de las canciones que se están cantando ahora. Sí, sí, sí. Y eso está bien. Y eso es lo que se está pegando. Pero eso está bien. Bueno, para usted no, que es de la generación. No, ninguna maldita generación. De la generación A. Estamos en la Z, Milagro. De la generación Génesis. Estamos en la X. Usted no tiene que decir estamos en la generación de Richie, en la X. Usted no quiere decir mi generación porque usted pertenece a esa misma. Pero yo soy una persona tolerante que acepto que los tiempos cambian. Yo usé, recuerdo. Pueden cambiar los tiempos, más no. Yo usé zapatacones. Yo usé zapatos de dos tonos. Y pantalones. Yo usé pantalones campana. Y pachuco. Que fueron modas de mi tiempo. Y Curly. Que pasaron. Y Chagui. Yo andaba con un Chagui por todo lo que la policía me agarró una vez por Chagui y me dio cuatro galletas. La capital no puede nada con esa. No, con un Chagui no se podía. Entonces, yo admito, ¿no es verdad, Richie? Que los tiempos cambian y yo tengo que adaptarme a los tiempos. Sí, pero una cosa es que los tiempos cambien más, no la dignidad de las personas. No, es que usted está mal, Doña Milagro. Mira, yo era de los primeros que atacaba a Toquicha cuando salió. Por el contenido quizás de su canción y de sus temas, pero. Fui cambiando porque Toquicha desde cero hizo su carrera ella sola. Ella no necesitó de mucha gente como otros. Y se ha metido donde otros y otras no han podido llegar. Pero no es exclusivamente por su música, bueno, sino por el networking que ella ha hecho. Pero es Toquicha como quiera. Claro, pero ella se olvidó que es artista. Esas pasarelas donde ha estado Toquicha, búscame otra. Pero es lo que te estoy diciendo, ella se olvidó de su carrera como artista. Mira, lo que pasa es, y te voy a explicar, para darle paso a Doña Milagro, que está loca por entrarme a dos manos. Está desesperada por entrarme. Porque me da pique que tú eres doble moral. No, yo soy doble moral, yo soy realista, Doña Milagro. Mire, la realidad es que lo que canta Toquicha es la realidad de lo que se está viviendo. No es verdad, perdón, Matías. Perdón, Doña Milagros. Después te lo mismo que canta Cardi B. ¿Qué es lo que pasa? Toquicha tiene un público que es el público que existe y que la representa. Que es el público lesbiano, el público homosexual, el público de las letras. El público de la vaina, porque ese es el grupo de la gente que ella tiene un público en específico que ella representa. Bueno, pero eso no y representa que la sigue, oye, y que la sigue. Pero yo he visto presentaciones de Toquicha, reventado estadio con ella. Entonces tú te preguntas,
ah, pero si es tan sucia, si es tan loca, si es tan vaina. Entonces, toda esa gente también son tan sucios, son tan locos. Pero que no, ella no está representada por netamente por ser artista, señores. Ella está haciendo networking, se está codeando, por ejemplo, con Madonna. Pero esto quise, Grecia. Está bien, ella pero ella no se está dando a conocer. Por quien conoce las letras de la música de Tokischa es porque está en el patio. Porque ella no se está dando a conocer entonces, como una banderada de sus canciones fuera de... ¿Pero por qué le han abierto las puertas en mercados internacionales? Yeah. Bueno, por el networking que ella ha hecho. No, no, por el no. Por el público que a ella le llega, que es un público real que está ahí. Señores, pero... Señores, ustedes tienen que ubicarse. Ahí, allá. Lamentablemente. Colita le gusta. Colita pero eso es Colita. Y Colita, pero ven acá. Pero en Dominicana, oye, en Dominicana no la van a aceptar nunca. Allá en el país no la van a aceptar. Está acabando con medio mundo. No, mira, el problema pero fuera de ahí sí. El problema es que Tokischa es la representación de un grupo de dominicanos. Ajá. Muy reducido, no de la mayoría. Cuando tú llevas a alguien a representar la República Dominicana a la Casa Blanca, tú tienes que llevar a alguien que represente la mayoría de los dominicanos, no a una que no quema tía. No, siga doña. No, porque me da un pique que tú me vienes a mí a querer meter a Tokischa. Sabiendo tú, Matías, que Tokischa no nos representa a nosotros, pero bajo ningún concepto. Pero que ella no va para allá a representarme a mí, Milagro. Ah, claro que sí. No, ella va como dominicana invitada a participar de un evento. Ajá, dime. Pero la Casa Blanca, Milagro, van los políticos que se han robado medio mundo y van allá. No estamos hablando de eso, pero... Richi. Pueden llevar quien sea. Estamos hablando de un... De una ocasión especial. Es un artista, en que se lleva a la comunidad dominicana. Se supone que ahí debe de estar la mayor representación de los dominicanos. Okay. Es y si en la Casa Blanca te preguntan, dame cinco de los artistas que internacionales que están más pegados de la República Dominicana, ¿qué tú vas a decir? No, Tokischa. ¿Tú no vas a meter Tokischa ahí? No, mentido, legal. Claro, usted no, doña Milagro, no. Porque usted es la generación A. Tokischa es la generación X. Pero está claro. Nosotros somos ustedes los culpables. De generación A no van a aceptar nunca a Tokischa. Pero usted está en la generación de arriba y ella está ahora. ¿Me entiende? Entonces, tiene que meterle la está equivocada, cinco, perdón. Está equivocada. Yo meto al Alfa y no Ford, está equivocada Rosalía. Que no, grabó con ella y grabó dos veces con ella. Y hizo alfombra roja con ella en unos premios. Y hizo escenario con ella con la canción en unos premios. Jean Paul Gaultier está equivocado. Que rompió con todo el mundo. Pero estamos diciendo que ella no se están diluyendo. Porque estamos hablando del pasado. Ya Tokischa hace más. Hace más prácticamente un año que ella no entra a un estudio de grabación. Ella lo que está es haciendo networking, señores. No, está codeándose con las grandes marcas. Pero Madonna de tiene 30 años que no entra a un estudio de grabación. Eso, Madonna. Porque no vaya a un estudio en un año, no la descalifica. Y te voy a pero decir. Ya esto. No es artista, claro que es artista. No, claro que es artista. No, porque es lo que están argumentando. ¿Qué generación que son? Generación A. De verdad. De aquí para allá. No, de verdad, porque si fuera generación X. Tú te sales y tú pones de aquí para acá. Sales de esa misma generación. Bueno, porque yo soy, como dije, yo soy una persona tolerante que admito. Usted es voluble. Que yo entiendo que los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Yo te digo la verdad. Y vuelvo, y con esto vuelvo y lo reitero. El problema de Tokischa, si ustedes ponen a analizar, yo que le he entrevistado, yo que sé la historia de esta muchacha, no, usted dice, pero venga acá. Sí, él me dijo que gustaba la marihuana. No, y él se siente feliz. Sí, no, y él me dijo, ¿y cómo? Mira qué orgullo. Ella me preguntó a mí, don Santi, ¿cómo es que se mueve? Porque, digo, no, pero muchacha, el diablo. Tengo una patillita, sí, don Santi. Ella quería entrevistarme, ella a mí. Yo la vi. Y me la puso dificilísimo, porque yo le dije, ¿y a ti no te da vergüenza las generaciones, los niños que te están escuchando, que pueden captar, que pueden copiar? Ella dijo, mi música no es para niños. Los papás tienen que bregar para que no me oigan. Es el problema. Yo no puedo estar con los papás y con lo diciendo que no pongan la música. Don Santi, usted ha hecho una orgía. No, yo no. Ella no es loca, pregúntame, ¿no? De maíz. Pero yo lo que sé es que en resumida cuenta. Una orgía es un plato, ¿no? La de maíz. Digo yo. Aquí está un ejemplo a los Foques. A los Foques lo invitaron. Ha invitado. Usted no, tiene pero a los Foques representa a los dominicanos. Ah, porque usted porque lo conoce. No, tú porque eres hija tuya, que lo mencionaste, lo trajiste por los moños. Porque... Doña, pero que si usted va a llamar a alguien representativo ahí a los Foques, es el palo de la noche. Es que yo no estoy diciendo que no, pero no compare. Pero la mayoría de la gente dice que él es. Oye, ¿qué dicen allá? Que ese tigre es el que ha dañado el país. Y eso es mentira, pero... Bueno, eso es lo que dicen.
Y lo van a llevar para allá y usted dice que sí. Pero sí. Ah, entonces. No, así, ¿no? Ah, oh, qué bonito. Pero, no, pero a lo foque, a lo pero foque. ¿Por qué? ¿Por qué troncharle? Mira, ella dijo que ya no va porque en Nueva York le hicieron una protesta. Ella no va, ya. ¿Una protesta de qué hicieron? Una protesta. Son unos ridículos. Pero qué bueno que ella entró en razón y que no. Claro, no debe ir a representar. ¿Pero quién? ¿Qué? Pero ojalá ellos que ella fuera de por Dios. Por favor. Dice aquí que la presencia de la artista dominicana Tokisha en el Capitolio estadounidense generó fuerte reacción tanto a favor como en contra, a tal punto que miembros de la diáspora habían convocado una protesta del Alto Manhattan. Esos son unos ridículos. Para este viernes 2, en contra de que Tokisha fuera a la Casa Blanca. Eso es esos son unos ridículos. No, ahora, Mati, yo me gustaría dignidad. A mí me gustaría que publicaran la lista de quiénes van. Fefita la Grande. Pero ven acá. De por Dios, es mi amiga. Mira, yo tengo Fefita, yo la adoro y está aquí, mire, aquí la tengo ahí. Sí, hablamos cada rato. Pero ya, ya. Va ya para allá. Carnaval pasó. Ya. Permita tarde que no Elizabeth te Acevedo. Elizabeth Acevedo, ¿quién es? Elizabeth. Esa es poeta una, y autora. Una de ahí de Nueva York. Una poetisa. Buena, muy buena, muy buena. Es muy buena. La pintora Sherezade García. Dios mío, no, ni su madre. El artista contemporáneo Bonnie Ramírez. Oye, esa va. No sigas, Richie. Tú bueno, pero es que son de varias ramas. Tokisha, óyeme, gracias por no ir. Porque tú no te puedes tentar a Bonnie Ramírez. No, o sea, pero ¿cómo tú vas a estar Cherezade, qué sé yo? Cherezade de un restaurante que viene en la capital. Oye, Tokisha, bien por ti. Tú tienes que estar donde está Bad Bunny, donde está Karol G. Esos son el grupo tuyo. Cuando invites a esa gente, tú vas. Ese es su grupo. Porque esos son los que están pegados. Generación X, como tú. Ajá. Generación X, como tú. No como tú creas. No generación A. No para acá, para acá. Zully Bonelli va para allá. Ey, ese sí. Duro. Ese un diseñador es renombradísimo. Es duro, y muy respetuoso. Muy respetuoso, muy bueno. Sigue la lista. No, ya. O sea que a Manny Cruz no lo invitaron. ¿A quién? Sí, un referente. Pero Manny Cruz ha ido como 10 veces. No, Manny Cruz va a ser por su cuenta. No, pero un referente. ¿Pero cuántas veces va a ir? De la dominicanidad. Un fajador. Ese bueno. Pero ya ha ido muchísimas veces. Viene para los dominicanos. Amigo mío. ¿Cuánto que va a ir? No, ahora ya. Y la promotora de Manny Cruz. Sí, por eso está mencionando. Yo sabía que de que ella metió, dije, pero ¿y este tipo cómo vino por los moños? Ah, no, ahí está. Aquí cada quien está hablando lo ya, claro. Ella parece que cogió miedo porque le hacen un lío. Miedo no, Richie. Lo que pasa es que ella se puso a pensar y dijo, ¿qué yo gano con esto? No, Matías, Milagro, mira, si va a ese evento, va a opacar todo el mundo ahí. Claro. Anótalo. Claro que tú sabes sí. Que ande quiera que ella claro, va. Claro, pero es verdad no, que fácil le dicen, que fácil le dice Biden. Ella fue. Señor presidente. ¿De qué fue que ella fue? ¿De qué fue que ella fue a los premios? Que Baboni la vio y se volvió loco. ¿Cuál fue la que ella estaba? Yo le traje un paquetito. Mira, busca, porque tú ves. Oíste, que le hace un libro a Biden ahí ella. Biden, yo le traje un paquetito. No, pero claro que lo haga y eso está bien. Ese es dominicano, Richie. No, eso mentira. Tú viste que yo estaba viendo el tigre de que un apartamento, una CRV. Sí, ¿y sí. Qué fue lo que él, según la entrevista, yo dije? ¿Tú sabes lo grande que es eso? La entrevista que hicieron ese tigre. Y él dijo, yo estaba buscando romo, no encontraba romo. Y veo toda esta gente y digo, Dios mío, ¿qué es lo que hay aquí? Y me meto para allá. Ese tipo no. Y veo todas las mujeres bonitas. Ese tipo no, nuestra República Dominicana. Y ese tipo ahora mismo, esa es la cara de la República. Le dijo, yo le dije a la mujer que yo era hijo de Gómez Díaz. Y le abrió la puerta de una vez. Oye, desde que él dijo que era hijo de Gómez Díaz, le dieron comida. Vamos a una encuesta. Mire cuando ella fue vestida de sí. Mira qué hizo sí. Qué hizo sí. Bad Bunny. Dígame, Bad Bunny fue vestida de el qué? Artista más grande del mundo de qué está vestida ella. Ajá, eso como, de santa está bien, pero eso. Santa qué, Santa de Marta. Santa Claus será, qué sé yo. Santa Marta de Santa no, yo es una santa de otro lado, bro. Sí. Corita, súbete esa vaina que cuando tú vas a poner el video para que la gente lo vea ahí la foto. Vale. Pero vamos a una encuesta. ¿Qué? ¿Estaría usted dispuesto a... No, ¿está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo de que Tokisha vaya a la Casa Blanca, sí o no? ¿Pero quién va a estar en contra de eso, Richie? ¿Una dominicana? Yo. ¿Es por levantar la mano? Sí, no, no, tiene que decir sí o no. ¿Sí no, o no? Venga a levantar tu mano. Tokisha está tan pegada, Matías, que aquí no hay sitio para presentar a Tokisha. No hay, no hay, aquí no hay. Aquí no hay sitio para presentar. Pero recuerden que esto es... Cuando tú presentaste la banda X, te quiere y se rompió. No, pero que esto es una extensión. Había mucha gente. Yo digo aquí en Boston. Pero señores, esto es una extensión de la República Dominicana. Claro. Se ha presentado. En Boston no hay un sitio para presentar a Tokisha. Bueno, el estadio de los Patriots, pero que siempre está ocupado. Matías, pero
presentaron a Bad Bunny, han presentado a toda esta gente. Sí, pero Bad Bunny no hace el rebuque hace Toquicha, no, no. Voy para la calle. 978-242. Es mi amiga y yo tengo que dar la cara por ella. Paso a mí, coge. 242-2610. Vamos a coger la llamada. Señores, le voy a agradecer que no me llamen a mi teléfono. Hello, buenas. Hello, Richie. Diga, hermano mío. Que ese aparato no vaya para allá. No, 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 no. Que no vaya. Pero no como ofensa. No como ofensa porque no es un aparato. Thank you, brother. Vamos a ver. Hello, buenas. Hola. Buenas. Bueno, Matías, tú, yo estoy en contra tuya. Que te quedes en tu barrio. Que ¿pero y por qué? Ah, por eso. ¿Qué? No está bien. No coarten las personas. Hello, buenas. Buena, buena. No, Taquilla tiene que ir para allá. Tiene que ir. Es una Madonna. Taquilla va para Madonna. Taquilla va para allá. La Taquilla tiene que ir. Por Dios. Usted está volviendo loca, milagro. Hello, buenas. Está avisado lo que tú le estás hablando. Hello, buenas. Adelante. Ese que dice, hola, buenas. Buenas, coño, qué vaina esa. Hello. Sí, buenas. Dígame usted. Adelante. Sí, que vaya Toquicha, que vaya, no importa. Esa es diciendo, la generación esa. La gente tiene que admitirlo. Ya. Coge ahí. Ponle que sí, ponle que sí. Yo lo puse dos a dos, porque yo no sé cómo Matías se entera. ¿Cuáles son los discos de ahora, Richie? Si tú me lo pides, te lo pongo en todito. Para que todo el mundo vea lo rico. Usted lo sabe, pero una cosa. Es que yo, doña. Es que yo me tengo que. Yo estoy sorprendida. Yo te estoy diciendo. Hello, buena. Hello. Dígame a ver. Bueno, Matías, ella puede sonar hasta en Irá, pero eso es bajo mundo. Pero eso qué es bajo mundo. Oye, pero óyeme, óyeme, óyeme. Tani voy, espérate. Mira. Sí, ustedes los que están llamando tienen que estar conscientes de que si ustedes hoy suenan en el mundo, es por Toquicha. Pero por favor, Richard, pero devuélvete. Es por Toquicha. Hoy. Será por Toquicha. Yo digo el pasado, hoy. Se están sonando en los grandes escenarios. Sí, es por ella. Hello, buenas. Hay que cerrarla. Hay que cerrarla hace tiempo. Hello, buenas. Hola. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si los boricuas apoyan de que Bad Bunny vaya a los lugares? Lados. ¿Por qué nosotros no podemos apoyar a Toquicha? Coño, el dominicano es incómodo, Dios mío. Responde. No, pero el dominicano es incómodo. Pero hay una masa que sí apoya a Toquicha. Lo que pasa es que todo el mundo pero una masa grande, pero una masa. Felicidades. Un masacón. Barrigón que apoyo. ¡Hello, buenas! ¡Hola! Dime a ver, brother. Quiero que me ponga una canción que dice ¡Den esos perros que sigan hablando! ¡Que el tapón ese que está acabando! Mira, lo puede hacer también a través del 978-710-8344, que es el WhatsApp. Atención, hello, buenas. Joana, que le encantan los mensajes de voz. Tíralo por ahí. Hello, buenas. Hola. Hello. Tiene que darle arriba, Richie, que estaba la ay, hello, buenas. Adelante. Ese fue ese. Hola. Hello, buenas. Mi amor. De un modo diferente. Ay, mira, yo te voy a decir una cosa. La única forma que yo apoyo que vaya esa niña es si va con McDonald's y con Burger King. Hola. Ay, gracias. Hola. Hello, buenas. Hola. Adelante. Matías, dime a ver. Pero tú sabes que si Milagro no va y te rescata, tuvieras tú con los pantalones a mitad de nalga. Pa' que sepa, muchacho. Si yo no voy, lo voy. Tuviera un pañuelito amarrado en la cabeza. Y con un tatuaje. Y un tatuaje. La salsa cambia. Y una rayita aquí. Era bueno, una lagrimita ya. Hola. Matías. Dime a ver. ¿Cómo? A Toquicha que se quede en Guachupita. Para que sepa. Bueno, ahí está. 5 a 5 está la vaina, doña. Diablo. ¿Cómo que 5 a 5? Claro. Yo estoy anotándole aquí. Yo no soy ningún pendejo. Wow. No, yo ni la que. Yo dejé porque. No, porque ustedes no van a contar. ¿Cómo que 5 a 5? Yo no he visto esa paridad. No, porque Richie y yo estamos parejos. O sea, ustedes no van en contra y Richie y yo estamos. Yo no he visto esa paridad. Claro que sí. Claro. 5 a 5. Es lo bueno, sí, para 5 a 5. ¿Qué tal? Porque Richie está a favor y yo también. Yo quiero decirte algo fuera del tema, por favor. Dámelo. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué sucede? Mira, yo ando en una calle que tiene que andar a 45 millas por hora, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Qué sucede? Estos malvados carros despatillados
que anda con el mofle acá guindando. Señores. Haciendo de perder tiempo a uno, donde anda uno buscándose el modo, como le digamos. Entonces no hacen perder tiempo tomar los carros. No hay una ley que saque todo vehículo de circulación. Sí, es verdad. ¡Atención, William Castro! Coño, los carros de Tartalán. De Guañangao. Dime no, a ver, no, brother. Matías, que no vaya. ¿Qué? Que no vaya. No vaya, ponlo, Matías. Dios mío, lo puse. Está 6 a 5. ¿De qué lado? Oye, 6 a 5. 6 a 5, 6 a 5. Tú dices que estaba 5 a 5, doña Milagro, y no he vuelto a llamar más a nadie. Matías, tú sabes la junta. Voy a coger dos llamadas más y voy a desempatar esto porque me voy para la pausa. Vamos, dale. 978-242-2610. O mande su mensaje de voz al 978-710-8344. Ese es el WhatsApp. Ahí está, vamos, vamos a ver. Voy a coger aquí, miren. Hello, buenas. Hola. Hello, buenas. Saludos. Dime a ver. Ese cuarteto. ¿Qué dice? Mira, Matías. Dime a ver. Un programa tan serio y tú dices que hablando de toquicha. Conmigo sí. No se come esa un helado. Oye, ¿cómo sí. ¿Cuántos años tú tienes? 67. Yo no soy un chamaquito de teta todavía. Pero no come. Pues de teta porque no tiene dientes. Oh, señor. Ay, en definitiva, yo ya tiene 7. Esta va a decir que sí, que lo bueno. Oye. Que no vaya. Ya está. Matías, 8 a 5. Bueno, y ahora, terminó, ¿qué usted tiene que decir? Terminó. Ok. Entonces, según ustedes, ¿quién podría ir a no, tú a ver, Juan Luis Guerra, tú a ver, la misma vaina. La misma no, pero pena. Juan Luis ya ir. La misma sí, ha ido varias veces. No, Matías, mira, yo creo que el Alfa podría ¿quién? Ir. El Alfa. El Alfa es una gran. Pero el Alfa fue el que le dijo a Juan Pablo Duarte lo que le dijo. No, pero está bien, pero el Alfa ¿cómo representa que está bien? Más, claro, representa más que Toquicha. Porque que representa más que Dios Toquicha, mira. Bueno, Milagro, con todo respeto, pero el no Alfa, me representa el Alfa no me ha viajado de Dominicana a Miami, por Dios. No, el Alfa está pegado a Richie. No, porque él ha ido a Europa, Richie. Te siento cierta envidia hablando del Alfa. Yo le di al Alfa, pregúntale cuándo yo dije al Alfa que no pegaba un tema más. Hace como 8 meses atrás. Pero el Alfa es el más pegado de la República Dominicana. Más que Toquicha no. Pero que Toquicha no canta. Que Toquicha no está pegada por sus canciones, señores. Pero viene del mismo género. Te lo dije, no está pegada por sus canciones porque ella no está trabajando su carrera. Yo no me sé una canción de Toquicha. Ah, entonces ahora Toquicha es Top Model. No, sí, ella es influencer de moda. Mira, ella es bloguera. Mira, esta bloguera, no, porque ella no tiene. ¿Qué canta Kardashian? Nada. Ponga la cosa ahí, porque esto voy a cerrar. Mire, esta encuesta que acaba de pasar, que 8 personas dijeron que no quieren que Toquicha vaya y 5 dicen que sí. Uh-huh. Solo demuestra una sola cosa, Richie. Ah. Que a nosotros nos escuchan los viejos. Este programa es un programa escuchado por la generación A. Definitivamente. No, pero así no. Sí, no. Bien, entonces vamos a tener que... O sea, no por gente coherente, no, sino generación no, coherente no, sino gente que se han quedado viviendo en el pasado. Ustedes todavía están cantando Amorcito Corazón. ¿Cómo es que se llama el que canta? Ustedes están con Perfume de Gardenia. Por Amor. Por Amor. Y todo eso. O sea, usted se lo olvidó que ya eso fue opacado por una música... Que lo que no, está hablando Matías, es. Perdón, lo que está incitando es al sexo y a las drogas. Eso es lo que está incitando la pero música. Pero toda nueva. La música que usted sonó antes es un precedente de que todavía lo clásico funciona y a la gente le gusta. No, porque usted no se ha muerto todavía también. ¡Ay, Dios!